¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al segundo capítulo de este Modo Manager con el Real Sporting de Gijón. La verdad que el primer capítulo reventasteis el botón de like, cosa fina, con lo cual me alegro muchísimo. Ahora mismo estaréis viendo una etiqueta, por si no lo habéis visto y lo queréis ver, cómo empezó todo. Contigo empezó todo, Lopirru y verga, contigo empezó todo, ahí como diría el Pickenbauer. Y bueno, ya veis que en esta segunda jornada visitamos a Noeta, visitamos a la Real Sociedad. Un partido pues bastante complicado fuera de casa. Ya sabéis que todo lo que sea puntuar fuera de casa es el objetivo esta temporada para el ansiado, digamos, permanencia en primera división. La ansiada permanencia en primera división, la cual es nuestro objetivo, recordemos. Y bueno, pues ya estáis viendo cómo recibía el estadio a los jugadores. También recordaros que para que saquemos el tercer capítulo, ya que reventasteis la primera meta en likes, en este segundo capítulo pondremos como objetivo 75 likes. O sea que en cuanto consigáis los 75 likes, iremos a fuego a por el siguiente capítulo, ¿de acuerdo? Dicho esto, ya visteis la alineación de la Real Sociedad, donde destacamos la ausencia de Carlos Vela en el 11 inicial, y nosotros partíamos pues con el 11 de lujo, con el Pichu Cuellar, Lora Luis Hernández, Bernardo Isma López, Nacho Casis y Sergio Álvarez en el medio del campo, Johnny por la izquierda, Sandro por la derecha, Jalilovic, Guajilovic enganchando la media punta y arriba Tony Sanabria. Un partido que, bueno, a priori es un partido en teoría igualado respecto a que la primera jornada fue el Real Madrid, con lo cual es un partido bastante mucho más jodido el primero que este. Y bueno, pues ahí veis a los 22 artistas, al colegiado colocando la pelota, Jerónimo Rulli concentrado bajo palos por terazo, y el colegiado iba a ser Pedro Orteguilla, que os puedo adelantar que va a tener un papel clave en el transcurso del partido. Ahí os lo dejo y lo iremos viendo poco a poco. Dicho esto, bueno, pues vamos ya con el inicio del encuentro y vamos a mover la pelota nosotros desde la primera mitad. Y bueno, tranquilamente ahí veis a Ismael López, madre mía, qué movimiento de cadera. El partido va a empezar con una jugada ya bastante clara. Johnny que falla en un pase atrás, el balón que le queda a Jonatas, Jonatas que bascula, tira al centro ahí y veis a Bruma que falla a portería vacía. Recordar, chicos, que en dificultad leyenda aquí no perdonan, y en esta ocasión lo hizo, ¿de acuerdo? Ahí veis a Bruma, que bueno, tiene, digamos, encima un poco a Luis Hernández, el Pichu que sale, bueno, luego se cae de culo. La ocasión clarísima. Siguiente jugada la movemos nosotros con Sergio Álvarez para Johnny. Ojo, el perdigón de Cangas abriendo para Sergio Álvarez de primeras para Sanabria, Sanabria para Guajilovic, Guajilovic la cola de vaca. Ojo, el balón interior para Sergio Álvarez, que buscaba el balón ahí en el punto de penalti para que la empujara Sanabria, pero el jugador que no llegó. Dicho esto, aceleramos la cámara, veis que se mueven especialmente rápido, pero veis cómo la mueve la Real Sociedad, pim pam pum, bocadillo de atún, máximo 2, 3, 4 toques por jugador. Balón que le queda ahí a Jonatas, que ojo, la empalada a la mismísima escuadra de Jonatas, ¿de acuerdo? De una ocasión clara nuestra a una contra pues elaboradísima por parte de la Real Sociedad, que acaba reventando la mismísima escuadra. Minuto 25 de la primera parte, tranquilamente la Real Sociedad seguía elaborando. Ojo aquí a la jugada de Martínez por banda, tira al centro y Jonatas de cabeza hace que el Pichu Cuellar tenga que sacar toda su envergadura y volar a mano cambiada para enviar la pelota a córner. Madre mía, el remate de Jonatas y la volada increíble del Pichu, que nos salva del 1-0. Una ocasión clarísima y que libramos por poco. De ahora, una muy buena apertura de Sergio Álvarez para Sandro, Sandro para Sanabria, Sanabria por dentro para Sandro, Sandro de primeras para Guajilovic, y el balón que remataba Jalilovic, pero que era desviado a córner, un córner que iba a botar Johnny, pierna izquierda, el balón templado, sale el portero, Jerónimo Rulli con todo, le queda la pelota a Sandro. Ojo, Sandro que se lo toma con calma, se la da a Cases, Cases el taquito para, ojo, Luis Hernández. Luis Hernández que la petardea con pierna izquierda y de nuevo Rulli enviando a córner. Un córner que, bueno, ya no iba a tener mayor trascendencia. Minuto 43, el reventazo de Luis Hernández que había subido a rematar el córner y que, bueno, puso un pelín ahí en aprietos a Rulli, que, bueno, la envió bastante bien a córner. Con esto llegábamos al descanso, bueno, con una rotura bastante importante ahí a nuestro jugador. Pero bueno, primera parte en la cual, pues, ocasiones para ambos, tal vez las más claras, evidentemente, con ese remate de Bruma, portería vacía y con el palo de Jonatas para la Real Sociedad. Pero bueno, ahí lo veis, la retransmisión se centraba en Jonatas como, digamos, el hombre de la primera parte, el hombre de los primeros 45 minutos.
Y la verdad que no era para menos porque tuvo bastantes ocasiones. Arrancaba la segunda mitad, la movía la Real Sociedad. Evidentemente en leyenda no hueles la bola, loco. O sea, cuando empiezan a tocar no la ves. O sea, no la ves. Balón largo de Lorita para Sandro. Sandro ahí basculando en banda derecha. Ojo Sandro presionado por De La Bella. Madre mía, De La Bella, búscate la cadera, loco. Ojo Sandro internando. Ojo Sandro internando. El golpeo con pierna izquierda que sale muy desviado. Una buena jugada individual de Sandro, pero que el golpeo no fue todo lo bueno que debía ser. De La Bella moviéndola por dentro para Jonatas. Jonatas para De La Bella. De La Bella que tira el centro y queda rechazado. Ahí Muertín de nuevo. Ojo el centro de La Bella. La pelota que queda muerta. Jonatas solo. Impresionante. Luis Hernández tirándose abajo. Y ojo que salíamos a la contra con Sandro. Sandro para Wajilovic. Ahí veis la velocidad de Jalilovic que mejora cosa fina. Madre mía. Le dio la ventaja. Jalilovic apoyado ahí con Sergio Álvarez que llega al Panzer. Madre mía. La rotura. El balón para Jalilovic. ¡Qué lo mata con pierna izquierda! La contra increíble. Tras una salvada impresionante de Luis Hernández, que era medio gol, elaborando la contra con falta que nos intentó hacer la Real Sociedad, el colegiado que dictaminó ley de la ventaja. Jalilovic asumiendo el rol de media punta, apoyado por Sergio. Sergio que aguanta un poco con la cadera, se la deja Jalilovic. Y Jalilovic con pierna izquierda que sentencia a Jerónimo Rulli. Tenía un jugador también ahí que intentó sacarla tirándose abajo, pero no pudo ser. El 0-1 que sube al marcador. Increíble, jugando pues eso, a defender y a salir a la contra con toda la velocidad del mundo. Minuto 60, nos adelantábamos en el marcador. Ojo que era un golpe sobre la mesa, ya que también es de reconocer que las ocasiones más claras las había tenido la Real Sociedad. Pero, como se suele decir, en la rula no preguntan, apuntan, y en este caso hay que apuntar. Íbamos a mover banqueta porque Jalilovic la verdad que estaba bastante fundidín. También iba a hacerlo la Real metiendo a Carlos Vela, como podéis ver, por Bruma. Nosotros íbamos a meter a Carlos Castro por Sanabria y a Pablo Pérez por Jalilovic. También a su vez íbamos a cambiar a un 4-3-3 en vez de un 4-2-3-1, poniendo los tres mediocentros más juntos aún, ¿de acuerdo? Para tener más, digamos, la zona central cerrada. Ojo Carlitos Vela, el mexicano, la estrella, sin duda alguna, de la Real Sociedad, que saltaba al terreno de juego. Y bueno, iba a saltar en un córner a favor, que ojo a la jugada, el balón iba a ser botado desde la esquina por el Chori Castro, si no me equivoco. Chori Castro que la pone, primer palo sale el Pichu, la deja muerta y madre mía de cabeza, solo no sé quién fue exactamente que la echó fuera. Ocasión terrible. La realización que nos aproveche para recordar que el siguiente vídeo será el partidazo Sporting Valencia. Madre mía, un Valencia que además puedo añadir que fichó a Eriksen, el jugador del Tottenham Spurs, porque bueno, lo vi después y como estoy editando después evidentemente, pues os lo digo. Sergio Canales que se disponía a sacar una falta y dijo Moyes con toda su polla que fuera de ahí, que iba a chupar banqueta. Minuto 71, Canales que se marchaba, pues bueno, entre digamos un poco enfado, un poco refunfuñado, digamos, ¿no? Porque estaba ya preparando la zurda para botar el balón, pero Moyes dijo, Guaje, tira para el banquillo, manes, que esta falta no la vas a sacar tú. No la vas a sacar tú porque ya os digo yo que la saca Charly Vela, el zurdo mexicano, que ese sí que la petardea cosa fina. Ahí estaba Carlos Vela, el colegiado que ya había echado el spray, marcando la zona del balón en la zona de la barrera. Carlos Vela, pierna izquierda, ojo, que parece que la va a pegar durísima, pero la saca templadina. Achicamos ahí la pelota para De La Bella de primeras para Navas. Ojo, Navas abriendo banda derecha de nuevo para Carlos Vela. Carlos Vela que la deja ahí muerta para Jonatas. Jonatas que la aguanta. Jonatas de nuevo para Carlos Vela. Sale el Pichu con todo, el Pichu con las piernas. Y al final consigue atrapar la pelota el Pichu. Minuto 75, ojo, el partido, quedaban 15 minutos. Sigue moviendo banqueta Moyes. Entra Xavi Prieto por el Chori Castro. Saca toda la artillería ya ahí en Moyes buscando las tablas en el marcador. 0-1. Recordemos, minuto 75, el Sporting a la heroica, amarrando, aquí mando yo, nosotros movíamos banquillo también, íbamos a retirar al perdigón de Cangas a Johnny, para meter al Chino Guerrero que la furara, que la luchara arriba, el Chino Guerrero, ese 9, ese luchador insaciable e incansable que tenemos, pero que debido a que tenemos a Tony Sanabria, que la verdad que va muy muy bien, pues no está teniendo todos los minutos que querría. Ojo a la contra que vamos a tener en el 87, el Chino Guerrero, 3 para 2, 4 para 2, 5 para 2 incluso, el Chino Guerrero, balón para Sandro con la barra de energía bastante quemadina, llegan 2, llegan 3, hay 3 en el área, Sandro que hace la jugada individual, Sandro pierna izquierda, Sandro que la revienta y la lanza fuera. Aquí estuvo el punto de inflexión del encuentro, el matar el 0-2.
o el dar la ocasión a la tragedia. Añade 4 al colegiado. Balón que saca Rulli. Xavi Prieto para Vergara. Vergara por el centro apoyándose con Martínez. Martínez, ojo el balón. Largo. Ojo al linier, chicos. Levanta la mano el colegiado, que no pita, pese a que el delantero disputa la pelota. La pelota que le queda a Jonathan. Jonathan, pierna derecha. La empalada y el gol. El castigo que llega en el 90 con un error arbitral garrafal, para mí entender, porque el delantero disputa la pelota de cabeza. Cierto es que no la llega a tocar, pero el colegiado, el asistente en banda liniera, había levantado el banderín, como podéis apreciar. La llevó de cabeza Bernardo, luego la llevaron de cabeza ellos, le quedó a Jonatas, que hizo un control y sin dejarla caer metió una empalada con pierna derecha increíble, donde el Pichu voló, pero poco podía hacer ahí en ese remate impecable de Jonatas, que tras varios intentos al final la enfundó en el fondo de la red, chicos. La verdad que el colegiado se comió aquí un fuera de juego bastante letal. Vamos, yo entiendo que en cuanto el delantero hace ademán de ir a disputar la pelota, pues debería de pitar el fuera de juego. El linier había levantado banderín porque todos lo vimos, pero el colegiado dijo que Nanay de la China. Sacamos de medio, balón para Lora y final del encuentro. Todo el trabajo del partido, todo ese esfuerzo por mantener el gol que habíamos conseguido, se vio mermado pues por ese gol de Jonatas. La verdad que bueno, no me quejo para nada, porque un empate fuera de casa contra la Real Sociedad, y más aún viendo cómo se había transcurrido el encuentro, donde ellos tuvieron ocasiones tremendamente claras, como el palo de Jonatas, los dos remates a portería vacía prácticamente, alguna intervención vital del Pichu Cuellar. Sí, es verdad que también nosotros tuvimos las nuestras, ¿de acuerdo? Pero las más claras fueron de ellos, para mi entender. Con lo cual, por uno, hago bueno el punto, lo que pasa que sí que jode que te jodan la victoria en la última jugada del encuentro, y además, me reitero, en el fallo arbitral. De acuerdo, mientras vamos viendo ahí en la esquina las mejores jugadas del partido, podéis ver que cedimos a Alberto Guitián, al Leganés, también intentamos la cesión de David Villa, pero puedo adelantaros que el New York City dijo que de ceder al Guaje que nada, y evidentemente esos 16 millones de euros que piden por él no podemos asumirlos. Vais viendo, bueno, los entrenamientos que le metimos ahí a Carlos Castro, a Johnny, a Mereda, a Sergio Álvarez, ¿de acuerdo? A Johnny un regate F, bueno, bastante mal. Trajimos cedido a Charlie Musonda del Chelsea, un jugador bastante prometedor, y al lateral derecho Guillermo Varela del Manchester United, ¿de acuerdo? Los traje pues básicamente porque lateral derecho, para tener ahí rotación con Lorina también, y en medio centro ofensivo pues también porque me interesa tener ahí un poquitín de variedad. Veis que también traje algunos agentes libres, son jugadores de estos que tienen pues muy poca edad y que en teoría pues a lo mejor pueden evolucionar, pueden no, y si no pues no os preocupéis porque a la siguiente los largamos. También estáis viendo que tenemos ahí básicamente la última hora de fichajes, donde el Bayern Múnich vendió a todo, vendió a Robben, vendió a Müller, vendió a Boateng, y donde veis que la clasificación estamos cuartos tras la jornada 2 con un Bilbao líder y con un Atlético de Madrid en segunda posición, ¿de acuerdo? Dicho esto, pues como siempre recordaros, 75 likes y iremos a por el tercer capítulo, que será el encuentro contra el Valencia, un partido que promete mucho. Y dicho esto, pues solamente agradeceros el haber visto el vídeo. Si queréis dejar vuestro like también, pues evidentemente se agradece, aunque no sea para buscar el tercer capítulo. Y si sois nuevos y os queréis suscribir, más que bienvenidos sois, chicos. Dicho esto, yo me despido, un abrazo a todos y vamos con la outro del maestro BKS. ¡Chao, locos! Retando el campo contra barro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el Molinón. All in, all in. Siente la eterna pasión. Hoy juego al Sporting, me la suda si me falta Dios. Faltas tú. Eterno te llora Gijón.
pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, unido por tu fuego, humanidad y profesión, porque no ser uno más del montón, especial y amado, esto va por ti amigo, eterno preciado.